El dirigente estatal de Morena, Erick Reyes León, es un lépero, grosero, prosaico, misógino y una burla para los morenistas, atajó la diputada local de ese partido, Lani Velázquez May, al desconocerlo y advertir que pedirá a la dirigencia nacional su destitución, ya que no merece estar en ese cargo, y adelantó que reenviará su taza a la progenitora del chilango líder para ver si se le hace gracioso el presente. Yo de verdad que no quiero ser el motivo de división en nuestro partido de ningún modo. Pero yo creo que es una falta de respeto de este señor. Y ya nos había faltado respeto, pero ya con esto se pasó. Creo que le tiene que bajar las 3 rayitas, 5 rayitas, 6. Por lo mismo, y no como diputada, lo digo como mujer, como dama, porque yo merezco respeto. Y no solo yo, mi demás compañera. El señor es un lépero, es un grosero, es un prosaico, esa es la educación que tiene. Por eso mismo él dice y se mofa, y cuando menciona mi nombre se pitorrea. Como si no viniera de una dama. Por eso entonces que él dice que esto es motivo de risa, pues entonces se la voy a dedicar a su mamá. Vean, se la voy a mandar para que se la entregue a su mamá, a ver qué va a decir su madre sobre esto. ¿Sí? Y todavía encima, aquí están las tazas. Esta es la taza. ¿Ven? Chinga a su madre, todo lo que ustedes ven aquí, que todo es una total falta de respeto hacia una mujer. Y a él no le importa, ahí está, con su tarjetita nos la manda. Estamos inconformes en la mayoría pues, de las mujeres. Los hombres a lo mejor lo ven bien, ¿verdad? Sí. Pero usted menciona mujeres, que no, es una... Que está equivocado, porque si él no cumple con su trabajo y nada más se dedica a hacer este tipo de cosas y emborracharse en la 59, entonces que esté pendiente de mi trabajo. Yo no he faltado ni una sola a todas mis comisiones y aún enfermo porque yo tuve un padecimiento. Yo no dejé de venir al Congreso. Hay soberbia, hay misoginia, hay maldad, no tengo yo palabras. La única forma en que lo puedo catalogar es como un sujeto. Pero ya le dije que yo tengo que... Cuando él llegó aquí, que para mí es un perfecto desconocido, cuando él llegó aquí yo ya tenía un camino andado de 24 años en la política. Voy a ir a donde tenga que llegar porque esta es una falta de respeto total y absoluta de un sujeto que no debería estar en ese lugar sentado. También a la diputada morenista Iralí Sosa Juchín le pareció de muy mal gusto el regalito de su dirigente estatal, Erick Reyes León. Para él le parece muy gracioso y muy de buena onda, pero yo creo que ninguna mujer, independientemente de la estructura que tenga, ninguna mujer merece ese tipo de trato o ese tipo de detalles. Entonces no sé cuál fue la intención del presidente. Y bueno, ya dio una mañanera. Tuve la oportunidad de ver su mañanera. Si él considera que eso es parte de su forma de ser, no es la mía, no la comparto. Y como mujer se me sentía agredida. Nos sorprendió que nos haya enviado ese tipo de detalles. Yo creo que ya está en cada persona. Si él considera que merece dar una disculpa, adelante, yo creo que sí, pero eso ya depende de él. Y como todo, hay opiniones encontradas. Para evitar dar la imagen de divisionismo al interior de su partido, los diputados José Antonio Gutiérrez Jiménez e Iraire del Carmen Avilés Cantún, ambos morenistas, justificaron el regalo de su dirigente con frases altisonantes, pues dijeron que a ellos sí les pareció gracioso y justificaron que tiene humor de chilango. Pues mira, para nosotros fue como cada quien de los integrantes del grupo parlamentario pues tuvieron como alguna postura diferente a nosotros, nos dio risa la taza, no lo vimos como algún tipo de afrenta, comprendemos a la compañera, ¿no? Y está en su derecho de tener esa posición. El presidente, por ser chilango, como dicen, tiene ese sentido del humor, los que lo conocemos sabemos pues cómo es, mente, no, yo no... No siento indignación ni nada de lo que comentan las compañeras. Por eso le repito que busque a las que se sintieron aludidas para que ellas pues den su motivo de por qué se sienten así.